A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravilla, tan reflejo funambulesco, aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Escazani. Salta la cuerda, salta la... Ojos de rata, cara de clon, y el tralala, 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 ritmo en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas, los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Bienvenidos a todos y todas. Para nosotros es un día muy lindo, estamos muy contentos porque es un homenaje a dos compañeros muy queridos, Raúl González Tuñón y José Luis Mangieri, y a un emprendimiento cultural que es La Rosa Blindada, ¿no? Que verán acá en la iconografía, digamos, en la reproducción de los libros y de las revistas. Gran parte de esa producción. Y hay un montón de compañeros y compañeras que han venido, que queremos mucho y que estamos muy contentos. Entonces, primero, ¿quién organiza esto? Es una cátedra de la UBA, que estudiamos marxismo latinoamericano, y una editorial a pulmón, absolutamente artesanal, que es Amauta Insurgente. Y formalmente la actividad, vendemos la antología de La Rosa Blindada, es la segunda edición. La primera la hicimos con José Luis Mangieri vivo,
él hizo el prólogo a la primera edición y ambas, tanto esta como la primera edición, la hicimos con un editor que hoy no pudo venir, pero que colaboró a pulmón y de hecho bancó la iniciativa. Es así, ni si nosotros no teníamos ni dinero para hacerla, le hicimos gracias a un editor, Juan Esquivel, es un amigo nuestro del barrio de Once, que la hizo de onda, aunque hoy no pudo venir, así que le agradecemos. ¿Quiénes van a hablar hoy? ¿No? ¿Y quiénes van a intervenir? Bueno, está varios personajes muy queridos, amigos y amigas por nosotros, ¿no? Natalia Vinelli, amiga y compañera, militante, además profesora de esta casa de estudios, de la carrera de comunicación, fue candidata a directora de la carrera de comunicación. Es una de las coordinadoras de un canal comunitario que hay varios integrantes acá, Barricada TV, es un canal comunitario que está disputando con un rival menor que es Canal 13. No es un, o sea, eligieron un rival sencillo para disputar. Después van por el Pentágono, creo, pero empezaron por Canal 13, ¿no? Por la frecuencia que ella podría explicar mejor. Yo no conozco de cuestiones técnicas. Entonces, Natalia, como es de comunicación, que además su tesis, si no recuerdo mal, que la publicada hace algunos años, cuando José Luis estaba vivo, fue sobre Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, la experiencia de Ancla bajo la dictadura. Y se publicó por el sello La Rosa Blindada. La Rosa Blindada tiene una larga historia. Nosotros no lo vamos a aburrir. O sea, yo no le voy a dar una clase. O sea, toda la información concreta, empírica, está volcada acá. Nos parece sería un pecado perder el tiempo haciendo toda la historia. Tuvo varias épocas. Bueno, al mismo tiempo que hicimos la antología, estamos haciendo con Omar, Mónica, Carolina, los compañeros de Mascaró, una película sobre La Rosa Blindada y sobre Mancheri. Entrevistamos antes a compañeros que algunos han fallecido y seguimos entrevistando a gente que todavía viene aportando su testimonio histórico, ¿no? Entre otros, por ejemplo, no pudo venir por cuestiones de salud, Norberto Vilar, que fue quien presentó a José Luis Mancheri con Carlos Alberto Brocato, los dos fundadores de La Rosa Blindada. Y bueno, Natalia publicó en la última época de La Rosa Blindada, cuando convencimos a José Luis Mancheri de que volviera a sacar el sello, su tesis sobre Rodolfo Walsh. Y además está acá porque es una compañera con la que compartimos muchas iniciativas políticas, ¿no? Antes de decir todos los que van a hablar, porque me voy a olvidar seguro por mi dispersión, quiero mencionar los que mandaron saludos, porque nos mandaron saludos Martín Mancheri, que es el hijo de Mancheri que vive en Córdoba, Andrea Mancheri, que es la hija que vive acá en Buenos Aires. Está presente Fito González, no sé por dónde está ahora, allá, que le súper agradecemos, el hijo de González Tuñón, de Raúl González Tuñón. Entonces nosotros queríamos que estén presentes tanto el hijo de Raúl como los hijos de José Luis, y compañeros también de su militancia, ¿no? De sus experiencias políticas, para que los que no lo conocieron son de generaciones diferentes, ¿no? Raúl González Tuñón es un poeta argentino militante, comunista, revolucionario de la década del 30 y que siguió produciendo, bueno, hasta el final de su vida en 1974. José Luis es de una generación posterior, o sea, mucho menor, parte de la generación de Andrés Rivera, de Juan Gelman, de muchos otros compañeros. Entonces, en la última época publicamos ese libro de Natalia sobre Rodolfo Walsh. Nos mandaron saludos entonces los hijos de Mancheri, por suerte el hijo de Raúl está presente. Está presente también Juan Martín Guevara, amigo nuestro y compañero, que le pedimos que nos cuente también. Él tenía una librería en aquella década del 60 donde se distribuía, entre otros materiales, La Rosa Blindada. Además, militante revolucionario de una organización insurgente de la Argentina, el PRT-ERP, preso político durante la dictadura. Y entre otras cosas, por si no alcanzara, hermano el Che Guevara.
y a quien queremos mucho, pero siempre que conversamos y lo presentábamos y intercambiamos con él, insistimos en que nos vinculamos con él no porque sea el hermano de, sino por su propia historia, que es suficientemente rica y que valdría la pena conocer, no solo por ser el hermano de, sino por su propia militancia política y cultural. Está presente el Tata Cedrón, que nos puede contar su vínculo con la Rosa Blindada, su experiencia en un bar que hicieron en aquella época, una bodega cultural, no sé cómo lo definirá, él nos explicará, que se llamaba Gotán, ¿no? Que toma el nombre, según tengo entendido, del libro de poemas de Juan Gelman, que también se transformó en un disco, ¿no? Que vos hiciste, y que la música que por problemas de sonido no pudimos pasar, porque queríamos que todo este acto se abriera con este disco, donde el Tata Cedrón interpreta poesías, le pone música a poesías de Raúl González Tuñón y va intercalando fragmentos de una entrevista que nos puede contar cuándo se hizo, donde habla el propio Raúl. Por el problema del sonido es que se escuchaba de fondo ahí muy finito, y no, bueno, nos hubiera gustado que el sonido ambiente inicial fuera así. Pero bueno, en estas condiciones nos manejamos la uva. Los que trabajamos acá sabemos de las condiciones precarias en las que nos movemos. Y le agradecemos mucho al Tata que haya venido. Hay compañeros que han venido de Cuba, ¿no? Que vinieron especialmente desde Ezeiza para acá, con mucho esfuerzo, un compañero que es poeta, Víctor Casaus, amigo nuestro, del Centro Pablo de la Torriente Brau, Centro Memoria, y su compañera María Santucho, amiga nuestra también, con Florencia, así que les agradecemos el esfuerzo, pensábamos que no iban a poder, porque dice justo lo tenemos que ir a buscar el 6, así que se vinieron de 6 a directo para acá, y bueno, la Rosa Blindada tiene mucho que ver con la Revolución Cubana, ¿no? No los vamos a aburrir, digo, en el libro está suficientemente explicado y los compañeros lo pueden explicar. En fin, y ahí después nos mandaron saludos y acá tenemos un montón de materiales, los amigos nuestros de Hijos La Plata, que es una organización que compartimos la militancia, y seguro que me olvido de alguien, ¿no? No sé, ¿quién más está por acá? Alejandra Guzzo de Cine Insurgente, bueno, seguro que me estoy olvidando de alguien, les pido disculpas, pero la idea era no hablar mucho tiempo, sino que hablaran sobre todo ellos y escuchar al Tata, esa es la idea. Entonces, en nuestro homenaje lo hacemos, ya les digo, podríamos dar una clase larguísima de teoría, no es la idea para nada. O sea, lo hacemos privilegiando los sentimientos, ¿no? El respeto, el cariño. Por Mancheri en particular, porque lo conocimos personalmente, y por González Tuñón, a quien conocimos a través de José Luis, ¿no? Yo no lo llegué a conocer a Raúl personalmente. Sí, a través de los testimonios de José Luis y de toda la poesía que hemos leído de él, ¿no? Ellos sí lo han conocido, ¿no? Vos lo conociste, no sé si vos lo conociste a Raúl. Bueno. Entonces le damos la palabra primero a Natalia y les agradecemos a todos los que han venido. Si tienen ganas de colaborar, no es una editorial comercial, todo es a pulmón. Es más, el libro se debe, digamos la verdad de la milanesa, el libro se debe. Pasamos tres avisos militantes, porque bueno, es la onda de esta editorial es esa, y de la cátedra de la que formamos parte es esa. Mañana se le hace un homenaje a otro compañero muy querido por nosotros, otro paradigma, que es Raimundo Gleizer. Se hace un homenaje en el Cine Gomón. Así que también los invitamos y las invitamos al homenaje a Raimundo, compañero muy querido, de esa misma generación, desaparecido. Y dos anuncios más. Uno es el libro este, lo vamos a presentar de un amigo nuestro y compañero, el tambero Zabalza, Jorge Zabalza, uno de los líderes de la insurgencia de Tupamaros de Uruguay. Lo vamos a presentar el 2 de junio en el auditorio de ATE, que esperemos que ahí no tener el mismo quilombo de sonido que tuvimos acá. Hay más estructura del Sindicato de Trabajadores del Estado. Es un testimonio de vida, pero es también un balance político, un intento de transmitirle a las nuevas generaciones su mirada sobre la lucha revolucionaria, ¿no? En todo el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay. Y es un libro crítico, es un libro polémico, es un libro que tiene todo un balance. 2 de junio,
Y después vamos a presentar otro libro que no sé si está acá, creo que no lo trajimos entonces, el de Marxismo Argentino. Bueno, no importa. Lo vamos a... ¿Qué tal? Vamos a presentar después otro libro sobre el marxismo argentino donde hablamos de muchos de estos compañeros, ¿no? Hay un capítulo sobre Mancheri, hay un capítulo sobre Osvaldo Bayer, hay un capítulo sobre Raimundo Gleiser, sobre León Rosinger, sobre David Viñas, sobre Rodolfo Walsh, etcétera. Ese es el tercer anuncio. Pero los dos principales, Raimundo Gleiser mañana y el 2 de junio una videoconferencia con el Tambero Zabalza en ATE a las 7 de la tarde. ATE queda en Belgrano al 2500. Muchas gracias por venir, Natalia Vinel. Hola, bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerle a Néstor Coam por la invitación. Para mí es un gusto enorme poder acompañarlo en la presentación de la segunda edición de este libro. Además es una persona que quiero mucho. Y bueno, me puso acá algunas cosas en el libro que me voy a tener que tratar de esforzar para no cometer los mismos errores. Pero bueno, la verdad que estoy muy contenta y bueno, es todo un desafío poder compartir unas palabras. Y la verdad que, bueno, entendiendo que estamos entre compañeros, compañeras y amistades, creo que elegí también un recorrido para presentar lo que es muy personal. No quiero, o sea, sé que va a ser un poco autorreferencial lo que voy a decir, pero que creo que también tiene que ver con los impactos que, los libros y que las lecturas y que las situaciones de militancia que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida, de qué manera digamos, nos impactan y de qué manera van siendo parte de nuestra práctica cotidiana. Y la verdad que cuando releía este libro, que como decía Néstor al principio, lo tuve ni bien salió del horno la primera edición, en el 99 fue, ¿no? Y la verdad que en ese momento me encantó y por eso cuando me dijo Néstor que lo reeditaban me puso muy contenta y me lo puse a leer otra vez y la verdad que me sorprendí porque me di cuenta que las clases que doy en la carrera de comunicación las armé con esa primera lectura. Yo me había olvidado, o sea, cómo va funcionando que te vas terminando apropiándote de las cosas que vas leyendo y cómo eso se va convirtiendo en definitiva en la argumentación que te sirve para preparar mejor una clase, para que los alumnos puedan entender también los contextos en los cuales se produjeron polémicas teóricas, discusiones sobre el rol del intelectual, las maneras en que en campo de la comunicación y la cultura se fueron conformando, y encontré cosas que digo constantemente que estaban ahí. O sea, que evidentemente iba a agarrar la otra, pero tenía que traer la cámara, el monopié, los apuntes. Yo dije, dos libros de La Rosa Blindada no daban para traer. Pero bueno, ahí están también todas esas marcas. Y creo que esto es muy importante como un primer acercamiento al laburo que Néstor viene haciendo desde hace muchos años y también a lo que significó la experiencia de La Rosa Blindada en los años 60, pero también en este segundo momento que tuvo, en el cual Néstor participó, Miguel Maceo, que también hizo un video sobre Mancheri, y además la figura de Mancheri, ¿no? Como una figura completamente llena de vida, profundamente generosa, abriendo las puertas de su casa a todos quienes nos acercábamos buscando una brújula, buscando una guía, buscando algo que conectara el pasado con ese presente. Por eso un poco lo que a mí me pasa con este libro es que me lleva a pensar en dos tiempos, ¿no? O sea, la pertinencia que significó publicar esta antología en el 99, digamos, sobre el fin de la década neoliberal, pero antes del estallido, y creo que eso tiene que ver también con un clima de época, con un montón de cosas que estaban pasando, que significaron resistir la hegemonía menemista, ¿no? El espejismo menemista, como decíamos en ese momento, desde unos años antes, que íbamos a resistir el espejismo menemista a los piedrazos, no sé si se acuerdan, pero decíamos eso. Y
Bueno, en esa época, por ahí mucha gente nos acusaba, a quienes pensábamos eso, de que éramos unos petardistas, y la verdad que no me arrepiento para nada de haberlo sido, y creo que hace falta tirar mucho más petardos, me parece, sobre todo ahora, y por eso digo también la pertinencia de pensar ahora la reedición. Y la verdad que, como él decía recién, yo llegué a La Rosa Blindada con un libro que era mi tesina de graduación, y que cuando lo había armado y había trabajado sobre Rodolfo Walsh y sobre la agencia Ancla, empecé a buscar editoriales para publicar, y lo tenía impreso, ¿no?, en una letra, creo, de 9, 8, así de chiquitita, y se la iba dejando en todos lados, y obviamente no me daba bola a nadie, hasta que al final llegué a La Rosa Blindada y a Miguel Maceo con ese libro, y me encontré con un colectivo editorial que no solamente estaba dispuesto a publicarlo, sino que además era absolutamente generoso con alguien como yo, que no existía, o sea, que no era que venía con una publicación previa, era lo primero que escribía. La verdad que probablemente hoy lo leo a la distancia, y seguramente, digo, lo volví a publicar hace poco, y pensé, bueno, si lo tengo que corregir, lo tengo que volver a escribir. O sea, hay un montón de cosas que hoy siento que desde el punto de vista teórico podrían estar más fundamentadas. Pero, digamos, entonces decidí dejarlo como estaba, porque realmente... Y creo que eso también habla de la generosidad de un colectivo como el de La Rosa Blindada, de apostar al desarrollo de una tradición crítica con gente en ese momento joven, que llevaba un primer material, y el impulso, no solamente en mi caso, sino en todos los trabajos que se publicaron, de hacer circular otra perspectiva. Y creo que eso era La Rosa Blindada en los 90, pero también eso fue La Rosa Blindada en los 60. Y creo que si pude llegar a La Rosa Blindada, fue también producto de ese clima de época. Producto de un clima de época en el cual lo que me parece que estábamos buscando era una conexión entre ese pasado reciente y nuestra actualidad. O sea, en el medio había habido una dictadura militar, estábamos con lecturas que, sobre todo a partir de esa época, se profundizaron más, sobre todo las lecturas posmodernas, que problematizaban la cuestión del poder, que lo diluían, que fragmentaban el sujeto social, viniendo de la teoría de los dos demonios ya en la transición democrática, y la verdad que se hacía muy difícil la reivindicación que algunos sectores de la militancia hacíamos de justamente la tradición revolucionaria de los 60 y 70. Y la verdad que encontrarse con esta revista significaba el reencuentro con la producción teórica de esos años y con toda la complejidad que tenían esos textos, tanto de Olmedo como de Rosichne, como de tantos otros que publicaron en La Rosa. Y me parece que eso es fundamental con un debate que Néstor trabaja en el prólogo a esta edición, ¿no?, en la introducción a esta edición, que está centrado, como el otro, en la reedición de esta discusión constante en las ciencias sociales, que es la tensión entre ciencia y política. Y realmente me impacta, y me parece que es muy claro y es muy contundente con toda la discusión que él establece, sobre todo con los intelectuales del Club de Cultura Socialista, porque justamente creo que fueron los que abrieron la puerta en los 80 a la lectura de un Gramsci edulcorado, light, centrado en el consenso, sin pensar en la coerción, consenso como coerción simbólica. Es más, digo, pensando también el consenso casi como negociación de las clases populares con las poderosas. O sea, creo, y sobre todo en lo que trabajo yo, que es la comunicación, los principales autores que vienen, digamos, trabajando en esa línea. Y esta lectura, digamos, crítica del pasado en términos de haber sido invadidos por la política. Y qué interesante, ¿no?, que en un momento en el cual fuimos invadidos por la política como pueblo, las producciones teóricas, artísticas, culturales, cinematográficas más interesantes pudieron desarrollarse, y son las que hoy siguen promoviendo análisis, reflexión, prácticas que se inspiran en ellas, porque no nos estamos inspirando en prácticas meramente científicas y en textos puramente científicos. Todo el campo de la comunicación se fundó justamente sobre la discusión y la tensión entre ciencia y política. Y es para pensarlo, ¿no? O sea, la transición democrática y el 85 como año de fundación
de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que precisamente en este proceso de institucionalización ya no se estaría hablando más de un intelectual comprometido, ni siquiera, digo, ahí vos te metés en la diferencia entre el intelectual comprometido y el intelectual orgánico, ni que hablemos del intelectual orgánico, sino ya directamente pensamos profesores, investigadores, científicos que tienen un pulcro método para poder, en definitiva, mantenerse en una carrera académica. Porque también hay que pensar eso, ¿no? Yo creo que no es ni la chantada de escribo generalidades y especulo, que me parece que a veces el dogmatismo puede llevar a eso, ni tengo un método que es el que me permite acceder a una verdad científica. Creo que de las dos maneras, en realidad, nos estamos escapando de la política y de la intervención. Me parece que una investigación teórica, una investigación, quiero decir, una investigación académica, centralmente nos tiene que interpelar como investigadores desde nuestra propia práctica. O sea, investigar lo que a su vez nos interpela, porque investigar lo que nos interpela es también ponernos en el lugar de la intervención política. Cuando los manuales de metodología te dicen, no, cuidado, hay que tener distanciamiento crítico. Sí, no hay que dejarse llevar en todo caso por la alegría, por el interés, por las sensaciones. Se puede más o menos establecer un marco. Ahora bien, me parece que hay que poder meter las patas en el barro. Si no, la investigación sigue siendo ese lugar, esa torre de marfil desde las cuales los intelectuales miran a la sociedad y más o menos marxistamente, populistamente o derechosamente opinan sobre lo que pasa sobre la sociedad, pero nunca metiéndose. Y creo que ese nunca meterse tiene que ver con esta tradición, que en definitiva es una tradición muy positivista, de las formas en las cuales se producen las carreras académicas, donde hay que cumplir con determinados sistemas de guiños y pases que permiten, como en un juego de la oca, ir avanzando. Y creo que ahí está el principal problema de esta discusión que ciencia política, que me parece que hoy sigue siendo central y que hace que cuando vamos a congreso, nos encontramos en espacios de discusión, más o menos se diga siempre lo mismo, porque todos son materiales muy correctos, muy prolijos, pero que nadie saca los pies del plato, porque está todo metido dentro de un marco donde van todas las cosas, ¿no? Entonces creo que la propuesta de este libro, en su momento, esta antología, era sacar los pies del plato. En ese momento, Néstor estaba en su tratando de construir esa carrera académica y creo que la ha construido por fuera de eso, y creo que esa es la opción ética que yo me llevo de Néstor, que me llevo de Mangieri, que me llevo de Tuñón, digamos, creo que es ese camino y esa posibilidad de poder hacer investigación desde ese lugar. Y quiero decir una cosita más para cerrar. En los últimos 12 años de los gobiernos kirchneristas se empezaron a retomar y trabajar algunos temas y algunos planteos, casi lo digo pensando en voz alta, muy propios de la discusión teórico e intelectual de los años 60 y 70. Por ejemplo, conceptos como manipulación o crítica ideológica, ¿no? Se utilizaron mucho en estos últimos 12 años, la idea de periodismo militante, se utilizaron mucho en estos últimos 12 años. No voy a hacer, digamos, sí, se puede hacer un debate sobre los resultados de eso, pero lo traigo porque fíjense ustedes que todos esos debates, profundos o no, o caricatura de lo que fueron o no, pero no se dieron en la academia, se dieron en el campo periodístico. Entonces, es también sintomático, porque cuando vamos a ver las actas de los congresos, esos debates no aparecen, no aparece un becario de alguna institución que financia la investigación académica investigando sobre manipulación. Entonces, creo que también todavía queda mucho que recorrer. Lo último que quería decir, que tiene que ver con esta opción, es lo siguiente. Quiero volver al principio de lo que dije. Nos conocimos en el contexto de haber llevado el libro Ancla a La Rosa Blindada, que me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa como José Luis Mangieri, pero mi cercanía más cercana, valga la redundancia, con Néstor Coan fue en la Universidad de las Madres, en el año 2000,
cuando ingresamos a dar los primeros talleres de comunicación alternativa, que por ahí estaba Mónica, que creo que había cursado, no sé dónde estaba. No, ahí nos conocimos con Mónica también en Madres. Y la verdad que creo que también en ese momento, también como clima de época, se condensaron muchas de estas discusiones. Porque no me encontré con un Néstor Coan que daba una clase pedagógica o ponía en cuestión determinados temas alrededor de Gramsci o de la teoría marxista más en general. Me encontré con un militante político, o sea, nunca me lo imaginé a Néstor Coan como un intelectual, por lo menos un intelectual a secas, sino como un compañero militante. Yo a Néstor me lo acuerdo en el 2000, en el 2001, me lo acuerdo en la puerta de Bruckmann, me lo acuerdo tirando las vallas en Bruckmann cuando vino la represión, me lo acuerdo aguantando eso. Y creo que esa es la opción ética de Mangieri, de los compañeros acá, que seguramente van a tener mucho más para decir. Esa es la que humildemente queremos continuar, tanto desde mi práctica, digamos, académica, como sobre todo desde mi práctica política junto con el canal Barricada TV, que al principio mencionabas. Así que bueno, de vuelta agradecerte la oportunidad de haber dicho todo esto. Dos cositas breves y le damos la palabra a Juan Martín. Desde ya, muchas gracias, Natalia. Quería decir que todas estos materiales que llevaron bastante laburo se hicieron en el espacio del Abasto, que es donde funciona Mascaró, ¿no? Con Mónica, con Omar, con Carolina. Así que fue, digamos, varias jornadas de trabajo reconstruir estas imágenes para ponerle rostro a la gente, ¿no? Y para que poder ver cómo eran las tapas originales de la revista. Es una revista bastante difícil de hallar, ¿no? Son incunables, en Mercado Libre sale una fortuna. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, que hasta me sorprende escucharla a Natalia hablar en este lenguaje, porque es verdad, nos conocimos muchos, incluido Omar, incluido Mónica, nos conocimos en el ámbito de las madres, es verdad, ¿no? En otra época de la Universidad de las Madres, en otra época del país, en otra época de la Universidad de las Madres y de las Madres, pero muchos nos conocimos ahí, en ese espacio. Ahí nació Amauta, ¿no? El colectivo donde formamos parte con Maxi y con otros compañeros, nació en el espacio de las madres. O sea, mucho de lo que somos nació en el espacio de las madres, de la mano de lo que mencionaba ella, Bruckmann, el MTR, el movimiento piquetero. Y me extraña escucharla hablar en este lenguaje porque la verdad nuestro vínculo es muy diferente. Por ejemplo, recuerdo como anécdota, que no se puede contar todo porque es demasiado Brancaleone, demasiado desventura, nuestros viajes a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hablamos como profesores y quien no nos conozca, ya hablan de la teoría de la hegemonía, la ideología, qué interesante. Pero en realidad nuestro vínculo con muchos de los que estamos acá es de otro tipo. Esa es la verdad de la milanesa. Uno está en este ámbito y no queda otra que asumir, digamos, el rol o no sé si es la careta. No, que fuimos a visitar a compañeros que estaban presos, ¿no? En una serie de desventuras dignas de una película italiana, porque se nos quedó el auto dentro de la cárcel y bueno, en fin, mejor no contar todo eso, pero compañeros nuestros que también formaban parte de ese movimiento rebelde y que estuvieron presos incluso con gobiernos aparentemente progresistas o populares, se comieron años de prisión. Entonces, mi vínculo con Willy, mi vínculo con Natalia, con otros compañeros de por acá, tiene mucho más que ver que con una clase universitaria. En mi memoria es la Universidad de las Madres y la visita a la cárcel, ¿no? Bueno, Juan Martín Guevara. Muchas agradecemos que hayan venido. Bueno, el agradecimiento es mío con Néstor de invitarme. Yo le preguntaba, bueno, cuando me invita y de qué hablo, ¿no? Porque en realidad de intelectual me parece que poco, de académico menos. Llegué al secundario y a los arañazos porque en mi casa todos eran universitarios y parece que había que serlo y yo dije no, para nada. Y entonces a los tirones terminé el secundario y le llevé a mi vieja lo que te daban, viste, para decir que vos ya eras bachiller. Tomá, vieja, basta, nunca más
me pidas que sea universitario. A pesar de eso, leía, porque en mi casa no se podía vivir sin leer, pero claro, leí sin método, ¿no? O por lo menos hasta un punto determinado leí sin método. Pero he estado en tantos lugares que son universidades, yo acá creo que es la segunda o tercera vez que estoy, acá en Sociales, he estado en varias universidades, incluso universidades afuera, pero no académicamente, es decir, no como academicista, sino siempre como lo que dice él, que no es lo más importante, pero que en definitiva se va convirtiendo en algo, si no lo más, por lo menos muy importante, como hermano de Che Guevara. Y no lo digo porque sí, sino porque como lo que hablaba la compañera de la comunicación, en esta última etapa yo he estado casi estudiando y aprendiendo, estudiando de la realidad, estudiando de la práctica, comunicación, porque en la mayoría de los lugares que he estado hablo, pero más que nada pregunten. Y a partir de las preguntas voy entendiendo cuáles son las ignorancias, cuáles son los cuestionamientos, cuáles son las cosas que importan, las que no importan, y voy realmente aprendiendo a comunicar. Es decir, ya no me equivoco tanto, digo lo que quiero decir, sé en cada lugar más o menos lo que debo decir. Y tiene que ver esto que estoy diciendo, porque la Rosa Blindada fue para nosotros importantísima en los años 60. No solo la Rosa Blindada, ahí en el libro se habla de pasado y presente, se habla de Cuernos de Cultura, se habla, bueno, en la librería que tenía yo en los años 60, que se llamaba Bohemia en un principio, yo le cambié el nombre por La Pulga, por una cuestión muy sencilla, porque los libros crían pulgas y estaba lleno de pulgas la librería, entonces dije, no, vamos a ponerle el nombre que tiene que tener, le puse La Pulga, y entonces venían todos los compañeros de todas las organizaciones, era la librería abierta, porque había una librería que era el PC, la otra era Tata, Huemul, que era la de los derechos, los fachos, estaba acá, estaba. Esta librería, venían todos. Entonces estaba una revista El Obrero, estaba la Monterrey Review, estaba Pasado y Presente, estaban los de Xinhua, de Pekín Informa, estaban los rusos, o los de Cartago, esto, o sea, realmente todos, ¿no? Y yo recién le comentaba a una compañera que detrás de cada uno de los que venía a traer la revista, venía otro que no era de la avenida a inspeccionar, y yo los tenía más o menos calados quienes eran de los servicios, ¿no? Que venían, debe haber algunos, sí, por supuesto. Un saludo también a los porque siempre los acompañan. Entonces, hay una cantidad de cosas que yo leí ahora. Volviendo a leer y leer todo lo que Néstor escribió hoy, los prólogos, etcétera, que me remontaban allá a los años 60, ¿sí? Y bueno, no somos muchos los que estamos aquí que podemos decir, estuvimos con Mangieri, estuvimos con tal, con Mascual, con una cantidad de compañeros, incluso cuando veo que Carrie es el nombre de una sala y Carrie venía ahí con una revista, era uno lo que tenía una revista de una organización. Entonces, las discusiones que teníamos, uno de los libros que publica Horizonte es de Rodolfo Sivaico, el Colorado Sivaico, que trabajaba en la librería y que bueno, después la primera mujer de él fue desaparecida, se exilió en Holanda. Entonces, uno que leyendo esto es como ir de nuevo a los inicios. A los inicios realmente, porque en los años 60 la Revolución Cubana había puesto un antes, un después, y era todo un revuelo, era una ebullición constante de posiciones y de discusiones que se expresaban en lo escrito y se expresaban también en lo dicho y ya comenzaban a expresarse también en los hechos. Entonces, algunas de las cosas que están escritas en el libro por Néstor, él sabe algunas de las opiniones que yo tengo respecto de la intelectualidad y de los intelectuales. Por supuesto, no meto a todos en la misma canasta, pero en general el tema actual es que el intelectual está bastante despegado de la realidad. En aquella época, con esta ebullición y también lo que yo digo que hubo un movimiento centrípeto, ¿sí?, en que todos íbamos confluyendo en algo, desde las cuestiones políticas hasta las cuestiones de la literatura, hasta las cuestiones de la poesía, hasta las revistas o La Rosa Blindada o lo que fuera, íbamos confluyendo, íbamos caminando hacia un punto común.
Entonces ahí sí la vinculación entre el intelectual y la realidad se estaba dando constantemente. Había una praxis, estaba ahí. Y esto que está en el libro, ¿no? La discusión de si la cultura y la política, no había discusión. No había, en esa época no había, o por lo menos no había discusión entre nosotros, podía haber quien discutiera académicamente que estos intelectuales en realidad estaban actuando de tal manera y que eran políticos y no intelectuales. Para nosotros era absolutamente así. Y el tema de que se publicaran textos como se publicó el Socialismo del Hombre en Cuba, o textos de Ho Chi Minh, o textos revolucionarios directamente en una situación revolucionaria, porque la Argentina también estaba caminando hacia eso, nos llamaba a todos nos llamaba. Por eso José Luis y por eso todos los que participaron en aquello fueron para nosotros un faro, ¿no? Fueron para nosotros un elemento importantísimo de poder discutir y de poder leer a otros, de poder leer de Gramsci a quien fuera, pero leer otros. No discutir nada más en un ámbito cerrado. Se nos abrió muchísimo la cabeza con La Rosa Blindada, con lo que publicó, con la revista y con otras revistas también, ¿no? Yo le comentaba a Néstor, el haber podido leer en Monthly Review muchos de los artículos de Varane y Suisi, era realmente algo. Sí, pero esto en Estados Unidos están estos tipos diciendo esto. De ahí uno se interesó por los Panteras Negras, de ahí uno se interesó, había otra, una organización de blancos, porque los Panteras Negras eran obviamente negros, pero había una organización de blancos, que era una organización revolucionaria en Estados Unidos para esa época, yo los conocí, en fin, hubo todo un proceso de, digamos, esto que digo, de confluencia hacia un objetivo que era el objetivo de dar vuelta a la tortilla, como decían los discos que también estábamos hablando, unos discos de aquella época, ¿no? El cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Bueno, nosotros queríamos que la tortilla se vuelva, porque también en aquella época volvíamos a recordar las canciones, aunque de derrota, aunque había sido derrotada, pero de la Revolución Española o la República Española y el intento de Revolución Española. Y entonces circulaban los discos, circulaban las canciones, el Ejército del Ebro, etcétera, etcétera. Toda esa época era la época de La Rosa Blindada. Entonces para mí este libro es importantísimo para los jóvenes, porque la grieta producida 75-76, 76 golpes. Esa grieta es una grieta que todavía no está cerrada. Y esta separación entre el que piensa y el que hace es una separación que hay que resolverla. Y la comunicación es parte de eso, la literatura es parte de eso, las publicaciones son fundamentales para eso, el arte es fundamental para eso. Y lo de la comunicación lo digo sinceramente con esto que estaba diciendo al principio, el aprendizaje que he estado haciendo yo respecto de las charlas, las conversaciones. A veces le llaman de otra manera, yo le llamo charlas, ¿no? Queda feo porque te dicen charlatán, sino, pero bueno, charlas. Entonces, y las preguntas, ¿no? Y entonces entender qué importante es esto de cara a cara. Y cómo te están utilizando todo el tema tecnológico para que el cara a cara no se dé o por lo menos no esté tan presente. Entonces, debemos rescatar muchísimas cosas de la comunicación, también de la tecnología, pero evitando algunas cuestiones y utilizando otras de la tecnología para poder llegar realmente a la gente. Yo no quiero aburrirlos más con lo que cuento, porque son historias viejas y las pueden leer acá, esas historias viejas, y mejor es escuchar a un músico con lo que nos va a deleitar que seguir escuchando a... Bueno, él tampoco es joven, pero la música de él sí. Somos los dos. Sí, los dos jovencitos. Entonces, no, les agradezco a ustedes también aquí el haber venido, y sobre todo a Néstor y a la compañera Natalia. Muchas gracias. Bueno, la idea era que toque un par de canciones el Tata, pero yo le pedí, hinchándole un poco los coquines, que también nos cuente de Gotán. ¿Qué carajo era Gotán?
que para muchos de nosotros es como un mito a buscar, incluso para la película que estamos haciendo tenemos pendiente eso, ¿no? Fito, ¿no querés contar algo vos? No. Porque pienso que sí, Fito, González Tuñón tiene ideas y vivió momentos muy, y los vivió él mismo siendo chico, de toda esa generación, ¿no? Y que somos casi como te llevo unos años, pero él vivió también eso. No, con lo de Gotán es, fue un café concert, fue el primer café concert, que le decimos café concert, no sé por qué, no así. Y yo que puteo contra la penetración de no quiero hablar más inglés, no quiero que se hable más inglés, que no se vea más película en inglés, hasta que estos hijos de puta podamos hablar con ellos de otra manera, le pusimos café concert. Y fue el primer café concert. Y son las contradicciones. Bueno, pero en el fardo del tango hay muchas palabras, que bullón es una palabra francesa, hay un montón de los que somos inmigrantes, todo. Pero a mí me decían, pero ¿cómo? ¿Y tu abuelo era italiano? Sí, pero a mí no me lo mandaron, no me lo introdujeron. Vino echado de allá mi abuelo. Y yo aprendí a hablar en italiano. Todas las cosas eran todos inmigrantes que fueron de una parte de este país y mataron a la otra. Pero bueno, pero lo aprendimos de otra manera, el extranjero, la palabra extranjera. Pero bueno, pusimos Gotán. Pero Gotán era, como dijiste, el libro de Hellman. El nombre se lo puso Maggeri. El lugar, bueno, se dice que es de la Rosa Blindada, pero yo certifico que no era de la Rosa Blindada. Lo que sí, que Maggeri fue quien encontró el local. Estaba en el ambiente, como decís vos, había todo un montón de cosas. Nosotros somos músicos, pero leíamos, qué sé yo, a Aníbal Ford cuando habla sobre Manzi y dice que lo que era Manzi como ciudadano, aparte de poeta, entonces aprendimos muchísimo de eso. Y leíamos a Gramsci, y yo fui menos que vos al colegio, yo fui hasta sexto grado. Y mi viejo, que estuvo genial, a lo mejor lo tuyo también, tu viejo a lo mejor no, cuando a los 14 años terminé yo, aparte del primario, porque era enfermo y qué sé yo, me dice, ¿qué querés hacer, trabajar o estudiar? Y yo dije, trabajar. Y se anda a trabajar. Que me dio una libertad total, mi viejo, porque me hizo elegir a mí. Bueno, después yo estudié la guitarra. Bueno. Y en esa época había un ambiente extraordinario de cosas. En La Boca teníamos, nosotros nos criamos con Piglia, con Miguelito Briante, venía Rosenmacher, venía el Tito Cosa, vino Gloyber Grochar, el cineasta, en la calle de la Barriada del 700. Era un centro cultural atorrante, natural, ¿te das cuenta? Todo el mundo estaba ahí. Bueno, discutíamos horas, venía Briante con Pila, que tenían 16, 17 años, a discutir todo lo que pasaba con la revista del Escarabajo de Oro, que se chuceaban. Y, bueno, ahí se hablaba de Faulkner, del Rulfo, mucho de Rulfo, mucho de con Haroldo Conti, toda la disyuntiva de con Briante, que era de la provincia de Buenos Aires, de lo que era la literatura de la provincia, no de Buenos Aires, sino del campo, y de ahí aparecía Haroldo Conti. Bueno, se discutía constantemente y después tocábamos todo el día, hacíamos canciones. A mí me tocó empezar a componer en el año 58, 59, yo tenía 19 años, y después del 55 fue terrible porque vino la televisión. ¿Saben qué dijo Mero Manzi cuando Evita le regaló un aparato de televisión en el 52 antes de morir, que estaban internados los dos en el mismo sanatorio? Me lo contó Lacho Manzi, a mí el hijo. Miró el aparato y Manzi dijo, qué peligro. Bueno, después nosotros nos tocó ese peligro, vino el Club del Clan, ya te conté la historia, nos morfaron con toda esa porquería, se acabó el baile, se acabó la milonga, empezaron, y uno también fue culpable yo, de sentarnos para escuchar, y otro fue Piazzolla, o sea, y todos empezaron a hacerse los concertistas, y se acabó la milonga. Entonces, pero fue una realidad eso, pero fue bueno, porque bueno, ahí, bueno, con toda esa menesunda, que lo discutíamos como estamos hablando ahora, yo amigo de Hellman, estaba mucho casi todo el día, de Andrés Rivera, todo el día, del Negro Portantiero, del Pacurondo y de Maggeri, que Maggeri era un poquito, no estaba tan ahí. O sea, Hellman estaba un poco en el medio y Andrés, pero por el otro lado que estaba el viejo Gerchunov, que es el papá del otro Gerchunov de ahora. Bueno, entonces en ese ambiente Maggeri encuentra un local, un sótano.
ahí en la calle Tacabona 360, y me dice, tata, yo quería poner un boliche, hay un local. Nos fuimos a verlo con el Barba, con Dupuy, que era el que hacía los discos falopa, que vos hablaste, que vendían al lado de Lorraine, todos los discos de la Revolución Rusa, lo de la Revolución Española, que yo pienso igual que vos, el gallo rojo, el gallo negro se lo morfó el gallo rojo, ¿viste? La canción es bárbara. Pero yo tengo la misma idea que vos, esa, la digo siempre. Que aparte son bárbaras las canciones y nos hacen hacer canciones. Uno de los discos estaba por ahí, ¿no? Claro, esos son. Eran discos truchos, los afanaban. Salió un disco que era así, los copiábamos, hasta el día de hoy se sigue haciendo eso. Yo hago los discos, no le pido permiso a nadie. Listo. Y fuimos los primeros que hicimos un disco autogestión con Madrugada con Germán en 64. Ahora va a salir pronto como reeditado. Bueno, en ese boliche, en ese lugar, bueno, me dijo Mangieri, y trabajábamos de otra manera. Yo estuve en Francia mucho tiempo, que para hacer cosas tenés que hacer carpetas y pedir permiso y hablar con un representante de los ministerios. Acá más o menos ahora es igual, pero en esa época hicimos boliche que alquilamos, que no teníamos guita y estaba el Manolito Mosquera, ¿te acordás? Sí. Que era cajero de la Fausto. Sí. Y Manolito era el cajero de la Fausto. Nos dio la guita por abajo para alquilar. Al mes se la devolvimos. El del Fausto ni se enteró. El Manolo, ¿te acordás? Sí, correcto. Bueno, hicimos ese boliche. Cuando el primer cliente que vino, le pedimos 100 mangos adelantados y fuimos a comprar una botella de whisky arriba. No había nada. Bueno, la decoración la hicieron mis hermanos, mi mujer Margarita hizo las pantallas que eran hermosas con alambres y hilos y sal mojados. Lo cuento porque son historias reales, ¿te das cuenta? Hilos y sal mojados en yeso y después todo colado. Y mi hermano hizo unos murales. La Vera Silser y la otra chica, se llamaba, no me acuerdo, que escribió un libro sobre la muerte de mi hermano también. Bueno, hicieron unas esculturas. Bueno, en el nuevo teatro que estaba a la vuelta en la calle Corriente, en la Galería Polo, Alterio y compañía nos prestaron una sierra para achicar las mesas porque queríamos que se llenó, recontra, llenó de gente. Y ahí en el nuevo teatro cortábamos las mesas y las pegábamos por la calle Corriente pasando con las mesas cortadas, unas Blancas Leones de verdad. Bueno, ahí en ese boliche se debutó con Rovira. Eduardo Rovira tenía un trío buenísimo con Alchurrón y Romano en el contrabajo. Estaba la porteña Jazz Band, que era una hacía jazz de New Orleans. El otro hacía jazz más moderno, Alchurrón. Estábamos nosotros con el trío, que recién empezábamos, con César Estrosi y Miguelito Praino. Había folclore, después hicimos una obra de teatro con Tito Cosa, otra que hizo el Pacurondo. Actuaban Lupi, Brandoni, Alterio, pero todo de onda, ni un puto mango pusimos nunca. Después la guita que terminaba la repartíamos. Bueno, y bueno, nosotros hacíamos todo ahí, venía la policía, a mí un día me hicieron bajar del escenario porque yo era el responsable de eso. Y ese fue ese boliche, duró 2 años porque después en el 66 vino Onganía, otro golpe más, y bueno, después la gente no vino, venían todos los compañeros, y venían aquellos, la gente que después mataron, venía Rodolfo Walsh, que fue Rodolfo de la idea de hacer piezas de teatro ahí, era muy, muy amigo nuestro, Rodolfo hasta todos los días, pues amigo de la Piri Lugones, de la hija de la Piri, la Tabita, que hizo una cosa el año pasado. Oye, la banda nuestra, por eso cuando yo volví en el 2004, hice una cosa sobre Roberto Arre, orejita perfumada en el Alvear, me faltó la banda. Me faltó la banda, como vos decís, no, faltó una banda, no hay ese, por lo menos en mi generación, es como que nos cortaron. Yo tengo ahora una experiencia que es importante también, que mucha gente joven, treintañero, están recuperando el cuarteto de una manera enorme en todo el país. Pero yo pues cuando tenía que haberme quedado me tuve que ir en el 74. Y entonces vino la otra invasión, ¿viste? La de los friquillitos. Pero porque la gente que estaba con otra cosa se tuvo que ir, o la mataron. Bueno, cuando yo volví en el 2004, a partir de casi de 12 años que estoy, hubo un acercamiento con una juventud ahora extraordinaria, que como que retoma esas raíces, modificadas, si vos querés, ya con la influencia que tuvimos tantos años de haber tenido otra música. ¿Esta entrevista a tu unión cuando se hiciste? Y esa la habré hecho en el año 78, más o menos, así. Pero fue espontánea porque yo estaba haciendo... No, el 68, perdón. 68, porque murió en 74, 68. Yo quería hacer, yo había hecho las canciones de Raúl y quería hacer un disco
que me cuente cómo era la tarjeta de cartón, cómo eran los ladrones, qué pasaba con... Bueno, y fui a la casa de Adolfito, allá en la calle Amenábar, que estaba la vía atrás. Dice, ¿cómo será mi vida que siempre tengo que estar al lado de los puertos? Me dice, Raúl, mira, pasa el tren ahí atrás. Por la ventana pasaba la vía de tren, ahí nomás pegada. Y se cayó la pared, el viento, se veía el tren. Bueno, y ahí le hice el reportaje. Me recuerdo siempre, ahí él dijo, hay un momento que dice, estábamos en la rotonda, en un bar en París, ¿no? Cuenta una historia hermosísima. Y hace así con la mano, y en el disco se escucha, me mata. Se escucha la mano de Raúl. Extraordinario. Y tiene una espontaneidad que no la tiene, y que bueno, después hicieron el disco con las poemas que son extraordinarios, pero hay una espontaneidad, la manera de hablar. Cómo hablaba esa generación, qué manera de expresarse tenía, que era un tornante, Raúl, un compadrito, pero tenía una fineza total. Caramba, decían, me decía carajo, ¿viste? ¿Entendés? Este muchacho, este, era, ¿cómo era un circo, no? Que estamos haciendo con el Puchero Misterioso. Era un circo pobre. ¿Cómo era un circo pobre, Raúl? Igual que un circo rico, pero pobre. Era un divino, un santo, un bondadoso, te escudriñaba con esos ojos punzantes que tenía Raúl, ¿no? Y nosotros codíamos toda esa gente y estaban en ese boliche, ¿verdad? Después hicimos otro boliche, nosotros otro galpón en La Boca, que me lo afanaron, ¿por? Que también venía Raúl ahí, tenía varias cosas. Pues un poco la historia. Raúl, o sea, el fue al boliche Sí, vino, venía, sí. Después yo le fui a llevar los disques, la canción al Clarín, cuando trabajaba en la mañana, le dejaban como una oficina, no había nadie, una cosa inhóspita, kafkiana, con los armarios de metal grises, y ahí en un cuartel, en un separado, que no eran piezas, sino eran roperitos, estaba Raúl, siempre me acuerdo, chiquito, y el escritorio ahí, y yo le canté Los Ladrones, y bueno, le cayó un lagrimón, porque se acordaba de la púa. Y si viviera el Malevo, murió, porque lo nombran. Bueno, un poco sea la historia, fue un momento extraordinario en el cual la Rosa Blindada lo plasmó viniendo de otro lugar. Mi mujer me dice, pues yo no soy comunista, yo soy peronista. Y mi mujer me dice, pues si todos sus amigos eran comunistas, la verdad, toda la gente que vivía, eran todos amigos míos, y yo los quiero y los comprendo y discutimos. No discutíamos del peronismo, yo no estaba en el Partido Comunista. Tan tonto no era, digamos, pero no queríamos. Pugliese venía y yo lo iba a ver, y con Guasi, que era comunista divino, y le aparecía donde, ¿cómo se llamaba? El ruso, el poeta ruso, Mayakovsky, con los obreros, el puño alto siempre. Y íbamos a Pugliese en el Callao 11, que ensayaba. Y después venía a casa Pugliese con la Comisión de Finanzas a buscar cuadros cuando había la campaña de finanzas. Y venía Pugliese a recolectar. Y en mi casa estaba Brulló, estaba Martínez Howard, estaba Alonso. Y se llevaba un bagallo, mi hermano Alberto, de cuadros para el partido. Y nada, me decía, ¿estás afiliado vos? Digo, no, así, bueno, ¿te afilio? Sí, me afilio. Así, anda a ver a tal, y bueno, después hablábamos de música, porque si empezaba a discutir no hablábamos más de música. Y Mangieri, con Mangieri también, Mangieri tiene una visión, y como Raúl, completa, más abierta, ¿no? Raúl fue, hemos hablado algunas veces bien. Nunca hemos discutido de política con Raúl González Tuyo, jamás. Cuando fue lo de Perón, de Seiza, le hice un homenaje en Estímulo y Bellas Artes, ahí Córdoba y Maipú, que enfrente estaba la oficina de Juan, en el primer piso de Córdoba y Maipú, en el primer piso, en la primera ventana, que era la Ochava, ahí Juan tenía la Agencia Nueva China y la Escuela Cubana, con Rivera, con Tito Cosa. Y ahí le hicieron un homenaje a Raúl la noche antes de la llegada de Perón. Y digo, Raúl, mañana lo voy a buscar a Perón. Anda, yo si fuera joven iría también. Me dijo. Nada, y después Mangieri, con Mangieri tuve una relación extraordinaria. La bruja, le decíamos. Era muy, muy jodón, la bruja, le decíamos a Mangieri. Y yo vivía en la casa de él acá, en esta pieza. Ese que está al ratito es Emilio Jauregui. Ese, Odrito. Y la pieza era, ese cuartito era así. Como está, y ahí está la foto acá, y ahí hay un catre, y cuando yo venía de Francia,
Dormía ahí, me daba alojamiento Maggeri, con la Yankee que tenía una novia. Y una señora, va. Después lo dejó, la muró. Entonces un día hay una broma muy grandiosa que vine en un viaje con mi mujer, con Margarita, y no había lugar porque era un catedrito chiquitito. Y me fui a la casa de un amigo y me hicieron una nota en un diario, dice, ¿dónde está viviendo? En Adrogué. En la casa de un amigo mío. ¿Cómo? ¿No vivías en el Margeri? Y digo, no, me echó. ¿Cómo te echó? Se armó un revuelo en el barrio. Lo querían matar, el peluquero, no sé, alguno del barrio. Dice, ¿cómo lo echaste al tata? Y todo de joda, de mentira. Lo cargamos. Otra vez también una cosa muy linda de Margeri. En los últimos años, que está, ¿no está Fonder Reader? ¿No vino? Siempre lo... Me dice, che, Margeri no tiene... Bueno, si no podemos decir, no tenía un mango, anda mal, qué sé yo. Y entonces nada, invité un día a comer antes de irme, un día antes, y nada, y bueno, chau, 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 y le metí un sobre en el bolsillo. No me di, me fui, chau, me escapé. Y bueno, después a mí me daba no sé qué llamarlo, yo lo llamaba siempre desde Francia, y me daba no sé qué, digo, me va a estar compungido porque no me puedo volver la guita, qué sé yo. Nada, como al año volví, me dice, hijo de puta, cada vez me paraba, me sentaba en la puerta esperando al cartero, nunca más mandaste un banco. Era divino, era divino, era divino. Bueno, nada, eso. Fue muy, como dijo él, muy, 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 muy importante la relación que teníamos entre todos. Yo le daba clase a los hijos de Rosine. Que el hijo de los cines decía, ¿cómo? Si el tata no terminó el secundario, ¿por qué me mandaste al secundario a mí? Se lo revelaban con el viejo. Bueno, a lo de Matilde Herrera también, a la Valeria, que después la mataron, a la hija de Viña también, a alumno mío, todo eso. La mataron a la mini Viña, la grandota, que va con la R. Todo ese ambiente, a Viña también, con el Pacurondo en la calle Venezuela, que Juan se separó y vivía ahí. Nada, conocimos a esa gente que en el cual eran todos el negro Portantiero, gente después que hicieron cosas importantísimas del desarrollo de la cultura argentina en esa parte, ¿no? Después la otra parte, que es un tipo también extraordinario, que venía, tenía otra manera de ver las cosas, que fue Germán Rosenmacher, que murió joven, pero que venía más del peronismo. O sea, me parece que el único peronista de toda esa banda era Germán. Que era un intelectual de la puta madre, tiene unos cuentos y unas obras de tal, y Cabecita Negra, si queremos entender el peronismo, y que hay que leer ese cuento, y Raíces, bueno, la desgracia que tuvo. Yo fui muy amigo de Chana, de chiquito que murió con él, y nada, fue una vivencia muy enriquecedora, que supongo que ahora está, pues yo tengo gente que tengo conmigo, chicos de 30, 35 años también, que discuten, que se quedan charlando, que están ávidos de ser, como que se retoma una manera de vivir, de buscar, y bueno, con la idea de que hay momentos difíciles. Yo siempre digo, Espartaco no sabía a qué colegio secundario mandar a su hijo. Ya, en esa época, imagínate, ahí sigue, ¿entendés? Y después Picasso hizo el Guernica con los nazis y siguió pintando. Y así que nosotros tenemos que seguir haciendo cosas. No. Y mientras que el Tata prepara la guitarra, una sola cosita de lo tanto que reivindicamos de José Luis, en el medio de su caos, porque era un gran desordenado, ¿no? Y uno de los compañeros que entrevistábamos con Mónica y Omar, Norberto Vilar, nos decía, ¿y dónde estaba la rosa blindada? La rosa blindada estaba en la mochila de Maggeri, no tenía ni local, o sea, era el artesanado puro. Pero me parece... Quería contar esta brevísima anécdota mientras que el Tata prepara su guitarra, que desde ese artesanado, ¿no? Porque uno a veces tiene la idea de que si no tenés un poder militar fuertísimo, como no sé, las Fuerzas Armadas Soviéticas, o la bomba atómica de Corea del Norte, o las tropas especiales cubanas, no se puede hacer nada.
Y José Luis Mancheri, desde el artesanado puro, editó, y no quería que esta velada terminara sin que se mencione, los documentos fundacionales del Ejército Revolucionario del Pueblo. O sea, cuando el PRT en su quinto congreso, en el medio de ese debate que el Tata menciona, ¿no?, entre el peronismo revolucionario y la izquierda guevarista, José Luis, en medio de su artesanado puro, porque fue un editor artesano, estaba en contra de la industria, así como en el cine se pelea contra la industria, él estaba en contra de la industria monopólica de las de Planeta, Sudamericana y los monopolios que hoy dominan. En el medio de todo eso edita un tipo solo los documentos fundacionales del Ejército Revolucionario del Pueblo, los documentos del PRT Quinto Congreso. Y él lo cuenta y se mataba de risa y está orgulloso, y hasta salió un libro de autobiográfico que editó el Centro Rojas de la UBA, donde él cuenta, sí, yo edité los documentos donde se funda el ERP en Argentina. Y no le hacía falta tener mucho poder ni mucha guita, era el artesanado hecho militancia, ¿no? Creo que es un dato que para una nueva generación es todo un símbolo. No, pero tan cerca no hay nada más de lejos. Subir un poquito si querés, o si el volumen un poquito más si podés, pero muy poquito. No te jodas. Bueno, voy a hacer. Ahí está, ahí nomás, ahí nomás. Voy a hacer Los Ladrones de Raúl González Tuñón, que es una vez Ricardo Moyano, que el papá era Daniel Moyano, un escritor buenísimo. Ricardo es un guitarrista extraordinario. Y en un avión me dice, no, me voy, se fue a Turquía, se tocó 4 años con el cuarteto. Dice, no, me voy, no, yo quiero hacer otra cosa. Vos hiciste Los Ladrones. Y era, Los Ladrones. Los Ladrones eran ladrones, lo cuenta en el disco ahí de una manera extraordinaria, Raúl. Estaban en un boliche que se llamaba El Puchero Misterioso, que estaba en la calle de Alcaguán y Cangallo. El nombre se lo puso Nale Roslo. Era un lugar donde había una ventana como redonda, como la de un buque, y cuando pedían un puchero salía un lleno de chorizo, garbanzo, zapallo, papa, enorme, por un peso. Y nunca vieron al cocinero, sacaba el brazo. Y dice que bueno, iban de todo, periodistas, canillistas, son los que le pagaron el disco, el libro a Carlos de la Púa, Druguera, que era el capo de los canillistas. Canillistas son los vendedores, no sé si ustedes, no hay más canillistas ahora, ¿no? Los canillistas son los vendedores de diarios, se decía los vendedores de diarios por las patitas, por las canillitas de las patitas. Eso se lo puso Lorenzo Sánchez. Hay una obra que se llama Canillita. Y esos son los que le pagaron el libro a Carlos de la Púa. Carlos de la Púa sería joven en ese momento también, no llegaría a los 30 años. Era uno de los escritores más fuertes en el lunfardo y en la construcción poética también. Muy amigo de Raúl. Y entonces decía que iban también ladrones, casi angélicos, decía, que lloraban cuando él decía eche 20 centavos en la ranura, o de la Púa Los Bueyes, que es sobre los inmigrantes. Y como era muy pudoroso Raúl y muy delicado y tenía un lenguaje extraordinario, dice, mujeres de vida equívoca también decía. Y bueno, entonces a esos ladrones le hizo este poema. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también.
voladores saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos, eligen una virgen de plata y el canal. Vengan a verlo por la mañana, con la gorra hasta las orejas, han desvalijado a las viejas de las hermanas. Dilapidarán su dinero con mujeres y malandrinos, en tugurios y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de fracánico lleno de pena o de colores, mientras sueñan con los cambones las muchachas en el botánico del Parque Gol. Los versos lari humedecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. La noche con la mamúa irá de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere, cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. Cosas de la cultura, ¿no? Este es un poema que Raúl lo habrá hecho en los años 30, un poco, supongo, 29. Yo lo hice la canción en el año 63, 62, y ahora estamos en 2014 y 16 y la estamos cantando. Yo hace más de 50 años que la canto. O sea, ¿cómo un poema puede perdurar, cómo puede estar? Ustedes que no lo escucharon, a lo mejor algunos de ustedes la pueden no escuchar. Ahí fui descubriendo cosas. Recién me detuve un poco, Fito, cada cual vive como quiere. Me parece que debe ser el verso más profundo de ese poema, de vivir como uno quiere, ¿no? Para mí, lo descubrí cantándolo, ¿eh? Y hay otra cosa también que a veces le digo al público, oirán un tango de Pracánico. ¿Sabe quién era Pracánico ustedes? ¿Alguien sabe quién era Pracánico? ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no? Hay que leer bien. ¿No es cierto, Néstor? Que hay que leer bien. Pracánico era un músico que hacía canciones como Lacrimógena, buenísima. Por Si se salva el pibe, no sé si es una historia de un pibe que lo pisa un coche, la cantaba Gardel. Si se salva el pibe, si el pibe se salva, vas a ver la fiesta que vamos a dar. Si Dios no quisiera que el pibe se vaya, será fiesta patria en el arrabal. Y al final dice, parece que duerme, deja de llorar. Vos sabés que han visto que no lo que no lo despierte. Si se salva el pibe, si llega a sanar. Eso era de Pracánico, los ladrones le gustaban. Oh, madre. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo. Eso le gustaba a los ladrones. Porque sí, pero es importante que tu unión nos haya metido a ese tipo, ¿te das cuenta? Y que nosotros después busquemos por qué metió a ese tipo ahí, y por qué le gustaban los ladrones, y qué es lo que hacía. ¿Entendés? La cosa cursi, el sentimiento puro también. Bueno, las cosas que uno aprende con las canciones. Voy a hacer otra, también de tu unión, que... En esas reuniones que yo digo de esa época, nosotros teníamos el cotorro en donde iban todos, el Centro Cultural Atorrante, en la calle de la Barría 757,
Ahí hay la película de mi hermano Jorge, que hizo Operación Masacre. Ahí hay una piecita en la cual se filmaba, que era la piecita nuestra, que era chiquitita también, toda de chapa. En ese lugar me distraen. Sí. Sí. La neurona se me va. Nada, en ese ambiente había mucha gente. Yo vivía, es importante. Yo tenía 23 años más o menos, tuve un hijo, Román, que ahora vive en Francia, o sea, que allá, exilado, no volvió, y tenía 6 meses, vivía ahí. Y no había pensado en tener una casa. No había pensado en tener una casa. Tenía un chico y vivía en la casa de mi hermano. Y un día viene mi hermano y me dice, viene Clile, que vivía en Brasil. Y me tuve que ir. Y no tenía casa, pero no había pensado que tenía que tener una casa. Gracias. Bueno, hace ruido, sí. Compartimos, dale. Y fui a parar a la casa de un pintor que había hecho una tapa de esa, Brullón, Roberto Brullón, que era un gran, hacía análisis de, era crítico de arte, de pintores, y se inventó un personaje que se llamaba Roberto Arrau, que decían que era hermano del pianista chileno, pero mentira, era él, y le bajaba la caña a todos los pintores amigos, lo querían matar a Arrau, y era él. Bueno, ahí fui a vivir yo, ahí venía Borrearena, el Negro Velar, que también hay una tapa del Negro Velar acá, que era un uruguayo, grabador buenísimo, el Giannis Icardi, que era poeta y que debe estar también ahí adentro, y que era, cantaba óperas. Y yo estaba con él, con Román, ahí chiquitito, y ellos hacían cerebro, leían, ¿viste? Leían a Dylan Thomas, a Gramsci, y en una de esas leyeron La cerveza del pescador existía. Ese poema. Ahí lo escuché yo. ¿Te das cuenta cómo una reunión de gente, de charlar, de hablar de poesía o de política, te va dando? De pronto yo hice esa canción, la hice hace 50 años que la canto, ¿te das cuenta? Gracias a una reunión, y que le hizo Tuñón aparte, pues. Le traje, ¿dónde está? Esa no, después le voy a cantar, después la tengo. A lo mejor canto esa. Entonces voy a hacer La cerveza del pescador Shiltire. ¿Para qué me va la rubia cerveza del pescador de Chiltigay? ¿Para qué amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendida para los hombres de fuera y para los ladrones? Y las islas en donde los canacas comen plátano frito, y bajo el sol y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas, suenan los ukeleles. Y las dije, las islas, soles rojos, platillos para Darío Milón. Tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas. Y una moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de opio, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Verbillier, una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen albario afuera, la verdulera de París chapoteando con los suecos en la nieve. ¿Por qué beba la rubia cerveza
del pescador es el tiguén. Es necesario no asustarse de partir y volver. Compañero, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Voy a hacer uno más de Tuñón, pero voy a hacer otro. Es un poema de mi hermana, Rosita Cedrón, que muy hermoso. Y mi hermana es poeta, supongo que la editaría José Luis, no edito nunca. Yo estoy trabajando con un espectáculo que se llama El Puchero Misterioso, que lo quiero promocionar también, está en la calle Chile 2080, acá cerca. Los sábados a las 8 de la noche son 3 funciones más, es una maravilla. Pues El Puchero Misterioso es un homenaje sin quererlo, porque yo todos los días soy Tuñón, yo no puedo. Es un homenaje, es un circo pobre, un circo de una compañía en la Musaranga, que son de la parte norte de las afueras de Buenos Aires, de San Isidro, de aquellos lados, de la parte proleta, que son hace 25 años, es un trabajo social extraordinario, recuperación de cosas, se hacen juguetes, y dentro de las cosas que hacen, el circo está hecho con telas que las madres han cosido, las madres de ellos, viejitas. Es una maravilla, hacemos marionetas, canta Nelly Omar, hay un Corsini en marioneta cantando, y después cantamos nosotros también. Ahí pasan imágenes de los ladrones, anclas, barquitos por arriba, una maravilla. Y entonces también tiene una editorial que hacen ellos a mano, con grabados a mano en madera, extraordinaria. Y entonces, como yo siempre decía ahí en el espectáculo, que mi hermana no lo había editado nunca, se lo vamos a editar, ¿no? Como un año, van saliendo de a uno, los cosen ellos y todos los libros. Ya pronto los voy a lavar, el mes que viene los vamos a lanzar, ya hay como 100. Así que bueno, hice una canción de mi hermana. Nosotros nos criamos en Puente Saavedra, 6 hermanos, después mi papá tuvo 3 chicos más. Pero esa de mi mamá, 6. 5 varones y una nena. La nena, la Rosita, la más chiquita. Y vivíamos cerca de la ESMA, en la calle Beria y Arco. Vi la revolución del 43, yo la viví ahí, tenía 3 años, 4 años. Los soldados, la balacera, la comida que llevaban, estaban escondidos. Había un ombú que se había juntado ahí, Quiroga con Rosa. Hay un libro de Cortázar con mi hermano, se llama El Misterio de la Rey del Ombú, porque en Adán Buenos Aires aparece el Ombú de Saavedra, que va al infierno, ¿no? Por ahí se va al infierno, creo que en Adán o en el otro que hizo él, de ese Ombú. Y en el Ombú de mi barrio, que estaba en Saavedra, había un túnel también, debe ser ese el túnel. Y daba una bajada que estaba al río. Entonces seguramente cuando se reunían se escapaban por ahí, porque ya se escapaban los políticos por lugares para algunos. Entonces ahí me crié yo. Pero después mi viejo nos llevó a Mar del Plata. Y al campo total, no había nadie, prácticamente. Había un rosellado, un lugar hermoso. Pero estoy hablando del año 51. No había nada, todo campo, 4 o 3 casitas había, todo ladrillo a la vista, pero no como la de ahora, de los Yanquilandia que tienen las casitas con el garaje adelante, viste, toda barnizada a la vista porque no había guita para el revoque. Bueno, y ahí nos criamos nosotros en el campo. Y bueno, mis hermanos Jorge, que hizo la Operación Masacre, y mi hermano Osvaldo, que fundó la Comisión de la Vivienda, el Plan Arraigo, un peronista de los de verdad, pero laburante total. Famoso, mi hermano Osvaldo, que daba clases en la universidad. Todo esto, y ese muchacho, le pido disculpas antes de empezar. Le tengo que decir una cosa, soy peronista, no pude ser mejor, decía. Era un divino. Bueno, los chicos eran chiquitos y tenían una vaca teníamos que la ordeñábamos, la estrella, 9 años tenía. Y vino el vasco de la esquina, le pegó unos palazos al ternero y lo mató.
Y si no tenés ternero, la leche no baja, la vaca no baja la leche. ¿Qué hicieron? Carnearon el ternero. Jorge, que hizo Operación Masacre, que tenía 9 años, se ponía el cuero y le chupaba la teta a la vaca. Te lo juro que es verdad, ¿eh? No es mentira, es verdad. Eso es proletario, eso es el clase obrero. Bueno, y mi hermana, Rosita, que tenía 2 años, yo le llevo 10, cuando fui ahí, yo empecé a buscar los poemas de mi hermana. Y digo, ¿cómo puede ser que esta piba de los 10 a los 8 años se acuerde del sol de noche que estaba colgado, que no había luz, del vapor que largaba la tierra arada, del frío de la bomba, había agua de bomba, no había luz? Bueno, y bueno, pues yo hice una canción con eso. Se lo dedicó a Borges, porque se llama, Borges hizo 2 poemas, Las causas y Las otras causas. Y mi hermana hizo La demás causa. Las mañanas con escarcha, las manos frías, la helada levantándose de la tierra arada, la luna de camé del horizonte, la negra noche sobre aquellos pinos, las luciérnagas, los veranos, el vinagre colgando en el manzano. La mesa fuera los domingos, la avena, el rocío y la cebada, el frío aquel del agua de la bomba, los 1000 cuchillos agujereando el alba, el ángel de la noche se despierta, el vino de retinto que lo embriaga. Célebre tranquera de los Artenau, la infancia de las 1000 estrellas, los hermanos, la belleza que solo ven los niños sonsos, las verbenas rojas, Jorge. Todas esas causas fueron necesarias para que hoy la luna y la poesía sean hermana en misterio. La rara, lirara, el misterio redime. Las mañanas con escarcha, las manos frías. Uno más de Raúl, que quiero mucho, que se recuerdo de A.O. Barnabut, y hoy le traje un personaje, un poema extraordinario. Nada, y el Barnabut, ¿quién es Barnabut? Entonces, yo cuando la hice, le dicen el parador Mato Grosso Tigre, en el año 2012. Y había una chica, yo viví muchos años en Francia, mi mujer también, había una socióloga también que vinieron acá. Y fui, la llevamos al Tigre y a una isla para que conozca. Y yo pasé como 4 días haciendo esta canción. Y la mina dice, yo tengo un libro en París de Barnabut. Tenía un libro de Barnabut. Y me lo mandó. Y ahora, hoy me lo dieron, un libro de poesía de Barnabut, que después se lo voy a regalar a Adolfo. El poeta existe, ese poeta que canta Raúl acá. ¿Te das cuenta? Los quilombos que se llama con las cosas. Es impresionante. Bueno, dejémosle que fue. ¿Me tenés el? ¿Tenésme lo que? Recuerdo de... Después te voy a dedicar. Y a ver si puedo. Recuerdo de A.O. Barnabut. Mm-hmm.
¿qué diré de mi vida? Ah, de mi vida, que con la de Ao Barnabut nada quiere saber sino esperar eternamente cosas vanas. Mi vida está en los puertos del mundo, mirando países, barajando pañuelos de inútiles partidas e imposibles retornos. En las viejas calles de las ciudades muertas, en donde el pasado es algo tan vivo, tan presente y tan humano, que sentimos su olor como en los sótanos se huele la humedad, en la penumbra de los cinematógrafos, donde revolotea la mariposa helada, en la cámara azul de los operadores, en las encrucijadas de ansias y de fracaso, en los hoteles donde se encuentran rostros conocidos de estafadores, prostitutas, prestidigitadores y judíos, en los puentes que cuelgan sobre la tierra incendiada y el vértigo duro, frío, petrificado de los rieles y lejos, las señales verdes y rojas de la caseta del cambista sin sueño. En la feria de los pueblos, donde se bebe, se juega y se baila con robusta muchacha. Y en la caja de música, y en caminar y en nada, en caminar y en nada, de todas las ciudades. En los barcos ya grávidos de mares y de viento, y en los grandes expresos que asombran casas chatas, y solo se detienen en los altos países, y en los rojos, y en los grises, en las tabernas cuando cantan los marineros, y en las mujeres canallas, y en los sótanos fumaderos, en los puertos perdidos de estrechos riachuelos, con olor a fritura y horizontes de cuadro, y en mi esperanza de no sé qué fiebre, qué pasión, qué dolor, que un día vendrá para salvarme. Esperar, esperar en una esquina, encender un cigarrillo y escuchar con asombro, con miedo, con nostalgia, la música amontonada del mundo. Mangieri y Tuñón van a estar presentes para nuestra generación. Mangieri decía una cosa que, bueno, la digo yo, no se puede contar los años 60 sin el Cuarteto Cedrón. Y yo digo, no se puede contar los años 60 sin Mangieri y antes sin Tuñón. O sea, es un trío más mentado que pudo haber caminado por estas calles del sur. Gracias.